Supongo que un día más estaba satisfeito porque el equipo sigue sumando y sigue dando esa sensación de que compite cada partido. Es que medra, porque hoy en la segunda parte no han tenido así grandes ocasiones de Burgos, ¿no? La verdad que es para estar contento cuando has sumado en 8 de los 10 partidos, ¿no? Ya no es porque lo diga yo, porque a veces los entrenadores es cierto que tendemos a querer ver las cosas de un color más bonito, pero las estadísticas así, ¿no? Cuando tú sumas 8 de 10 es que eres capaz de competir en muchos sitios y ante diferentes tipos de rivales, de fútbol, situaciones. Hoy creo que independientemente de que los primeros minutos no hemos estado especialmente ajustados, nos ha dolido mucho el gol en la acción a balón parado, nos han rematado dos acciones, creo que es prácticamente todo el peligro han sido ese tipo de acciones, cuando nosotros somos un equipo realmente fuerte en ese tipo de situaciones. Nos han marcado, nos hemos vuelto a levantar ante un equipo que tiene una organización defensiva de un nivel muy, muy alto, un equipo que le generan pocas ocasiones claras, sí concede tiros, pero por su modelo a la hora de defender, pero que concede pocas ocasiones claras, y hemos sido capaces de conseguir el empate, y a partir de ahí creo que hasta el minuto 85, en la segunda parte, hemos estado nosotros más cerca, con la sensación de poder habernos llevado los 3 puntos, ¿no? Pero creo que satisfecho, otro día más puntuando, por lo tanto, reforzar a los futbolistas. Es curioso, recuperabas a 2 mediocentros que estaban lesionados, como Juanpe e Carlos Pita, para este partido. En onde non tes, digamos, relevo natural que nos centráis, se lesiona hoxe Diego Allende. Bueno, non foi unha lesión, pero sí é certo que... Bueno, creo que o arbitraje estaba permitindo moitas interrupciones e creo que o listón estaba un pouco alto para as tarjetas amarillas. Diego é un fenómeno, tiene un ímpetu enorme, é un acosador nato, por lo tanto preferíamos protegernos con Xavi y además meter algo más de fútbol por dentro para ser capaces de esos ataques posicionales que nos permitía el rival en la segunda parte tener algo más de claridad para atacar. Creo que así fue, pero no acabamos de concretar esas situaciones. Todo lo que sean recuperaciones siempre es positivo. Nos hubiera gustado que llegara un pelín antes por el hecho de tener ahora un bloque de partidos bastante, bastante grande y lógicamente los jugadores que salen desde esos periodos tan largos no tienen el máximo ritmo, pero buscaremos la manera, como siempre hemos hecho, para que todos puedan aportar y para que empiecen a ser útiles desde ya. Hola, Rubén. El equipo ha vuelto a competir muy bien. No sé qué es lo que ha faltado hoy para traducir ese buen juego en la victoria, que es un poco lo que está faltando, ¿no? Bueno, creo que un pelín más de eficacia en las situaciones ofensivas que hemos tenido, ¿no? Tanto en el último pase como la finalización. No hemos tenido un gran número, es decir, hay partidos en los que hemos tenido más, pero es que el Burgos, hay que valorar el trabajo del Burgos, te concede poco. Es decir, es un equipo que es difícil encontrar espacios, es difícil llegar a situaciones de área con grandes ventajas, por lo tanto creo que es para valorar. Aún así, siento que hemos tenido más ocasiones que el rival, claras, y a veces, pues bueno, igual que el otro día tuvimos en el 91 el gol y nos da los 3, compitiendo, pues muchas veces eres capaz de sumar 1 y otras veces eres capaz de sumar 3. Y me gustaría preguntarte por 2 futbolistas, uno Carrillo, que está aprovechando al máximo sus minutos, y otro Fran Vieites, que bueno, se ha quedado un poquito ahí a media salida, aunque es verdad que luego se ha rehecho, ¿no? Bueno, creo que Fran está madurando a pasos agigantados. Creo que es importante recordar que no tenía 0 experiencia en segunda división, cometió algún error, creyó en él mismo, creo que tuvo el apoyo de todos sus compañeros y lleva 2 partidos en los que, independientemente de las acciones técnicas, la sensación es de que es un portero seguro, un portero con personalidad, y eso es para estar contentos. Y respecto al otro jugador, a Carrillo, bueno, tiene la flor, ahora mismo está con flor, por lo tanto, alargarla lo máximo posible. Ha hecho un trabajo de un esfuerzo muy grande y además se ha visto recompensado con el gol. Tener a los puntas conectados en ese sentido, pues es positivo. Igual que vos anulan, ¿te des explicación ya o no? Bueno, hoy estamos teniendo mala fortuna en las situaciones de nuestros goles. Creo que 4 acciones de que nos han dado el gol posteriormente, suerte que está el VAR para echarnos una mano, nos habían pitado fuera de juego cuando el fuera de juego, pero es evidentemente que no es fuera de juego por mucho. Y en la situación, bueno, yo lo veo repetido en la imagen de la tele, lo he visto 2 veces, no puedo valorarlo, pero mi sensación es que es imposible que sea falta,
porque Gerard está en una posición que entorpece lógicamente, pero es una posición lícita, es un espacio lícito y es el portero el que quiere acceder allí. Bueno, entiendo que también el público, que ha estado fantástico, fantástico, a la altura del nuestro probablemente, pero que es de reconocer que con esta gente en los campos es más fácil sacar puntos, ¿eh? Y Gerard precisamente desesperado, ¿no? Porque se me veía que las faltas que llevan no ya se subían y las que falla, por pequeñas que sean, ya se subían todas. Bueno, yo creo que el fútbol va de proteger a los futbolistas, va de proteger a los futbolistas. Gerard es un futbolista... Es que esto me, este es un tema que me molesta bastante, la verdad. El fútbol queremos espectáculo, todo el mundo habla del espectáculo, todo habla de que el fútbol sea bueno, un producto que se pueda, que todo el mundo quiera acceder a él, que los espectadores disfruten, y tenemos un jugador como Gerard que promedia 6, 7, 8, 9 regates, que no existe ya en el fútbol, que existe muy poco en el fútbol, y en vez de protegerlo lo penalizamos. Lógicamente tendrá más situaciones dudosas, tendrá más situaciones de contacto que otros jugadores que al final que juegan a dos toques o que juegan a otro tipo de fútbol o que son más pasadores o son más habilitadores, ¿no? Cuando uno vale uno para uno y uno va a encarar, lógicamente tiene riesgo de someter la falta. Y creo que no se les está protegiendo por lo que arrastra del pasado. Y eso no me parece justo. Muchas gracias. Gracias a todos. Que tengáis buena noche.